paso que tenemos que llegar. Saca tu quinta, mete cuarta para arrancar. Esquiva el tico y a la combi para empezar. Boom, crash, zip-zap, boy, pim, pam, ganándote la bim, bam. Boom, crash, zip-zap, boy, el programa comenzó. Agarra al pollo, al pato, al perro, al gato y a tu vieja. Prepara tu canchita para gozar. Machín, el pollo, Wendy, que cartón y Gonzalete. Están apuraditos para empezar. Anda al baño mientras puedas. Tus amigos, tus chocheritas, y venimos a deleitarte con bromas de fin humor. Yo soy Tika la muñeca. Yo soy Tony el guapetón. Yo el curita buena gente. Somos duro, vacilo. Extraordinario. El regalito de nosotros, los fantasmitas, en forma de canción para ustedes, público peruano. Oh. Extraordinario, riquísimo. Ven por acá un ratito, ven por acá un ratito, Rubén Ferrando. Una cosita. ¿Nos habrá visto el INC? Por supuesto, mi amor, fue amigo. Claro que sí. Así es que podemos seguir ya, definitivamente, con nuestras malulas, cochines y depravadas vidas. ¿Huelen? ¡Oye! ¡No huele! ¡Oso! ¡Tú me has tirado un pedo! ¡No! ¡Es él! ¡No! ¡Yo no produzco flatos! ¡Yo no! ¡Es él! ¡No! ¡Es él! ¡Es él! ¡Es ella! ¡Es ella! ¡Porque el que lo huele primero! ¡Ese fue el que se lo tiró! ¡Sí! 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 ¡Es ella! ¡No, tranquilícese! ¡No he sido yo! ¡No, no, no! ¡Callen! ¡Callen! ¡No, no, no! ¡Uf! Esto no tiene el olor ni la textura de un flato, ¿no? ¿Qué es que es? ¿Sabes qué? Es un hedor como a muca muerta. Sí. Ah, no, 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 eso no, eso no. No, 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 porque ¿sabes qué? Yo acabo de ver a Wendy arriba vivita y coliendo y encima olía a Yang Natin. Ay, 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 entonces no es otra cosa. Muca, es lo que huele. No, no, no huele a muca. No, no, no. ¿Saben cómo a qué huele? ¿Cómo qué? Huele como al machín en sus peores momentos diarreicos. No, ¡sí! No, ¡es una cosa espantosa! No, ¡el olor es! ¡Y eso estoy seguro! No, ¡sí! Tranquilízate, no puede ser machín, no puede ser machín. Porque según este calendario que llevo en mi comentado pecho. Sácale la mantequilla. Ya, le voy a sacar. Machín se ha tenido que bañar exactamente ayer. Ayer, así es, cumplió el mes y ayer se tenía que bañar. O sea que no puede ser machín y tiene que ser otra cosa. ¡A Pof! ¡Que será Pof! ¡Pero campeón! Ese grito que repite la afición para ir campeón. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lindo! ¡Ay, ay, qué lindo! ¡Oso! ¡A su madre! ¡Uy, qué! ¡Uy, qué! ¡Oh! 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 ¡Es él! ¡Sí! ¡No! ¡Es él! ¡Es él! ¡Miren, miren las moscas que le salen de la cabeza! ¡Mira, es él! Sí. Pero bueno, ataca, ataca, mamut. Ataca, mamut, ataca. Oye, oye, oye. Oye, hijo de la pichi del diablo. ¿Ah? Oye, hijo de la cloaca. ¿Qué cosa? ¿Se puede saber por qué no te has bañado? Oye, 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 clonación de ballena. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Cómo me voy a bañar? ¿Ah? Si me voy a ensuciar, si voy a ir a jugar fútbol, ¿no te das cuenta? Encima de gorda, bruta. Oy. ¡Con permiso! ¡Uf! ¡Por Dios, la peste! ¡Oye! ¡Anda, anda! ¡Machín! Una cosita. ¿Qué cosa? Oye, ¿hace cuánto tiempo que no te bañas, oye? ¡Engendro! ¡Ay! ¿No es que yo voy a estar apuntando como un idiota? ¿Ah? ¿Ah? Cada día que me baño. ¿Qué ¡Sonso! Cosa? Pero, ¿se puede saber? ¿No te da vergüenza no bañarte hace un mes y un día? ¡Sí! ¡Pero me aguanto! ¿Y ustedes? También deberían aguantar. Y si no están de acuerdo, allá... Allá tienen la puerta, así que al que no le gusta, se va y no me fastidia más. ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho?
lo que has oído. ¿Que nos vamos a ir? Sí. ¡Ah! ¡Yo jamás me voy a ir de este sitio! ¡Qué cosa! ¡Qué cosa está loco! ¡Yo jamás me voy a ir! ¡Chaleca! ¡Chaleca! ¡Tú eres el primero que te vas a ir ya! ¿Por qué no te vas, chiquito? ¿Qué cosa me vas a hacer? ¡Si no eres mi amiga! ¡Yo no me voy a bañar nunca! ¡Sobaco de loca! ¡Ven aquí! ¡Te saco al fresco! ¡Eso es! ¡A ritmo de Guaylas! ¡Suélteme el Guaylas! ¡Extraordinario! ¡Qué rico! ¡Mi nariz! ¡Por mi nariz no entran estas cosas hediondas! ¡Sobaco de loca! ¿Sabes qué cosa? ¡Eres un ser... ¡Ah! ¡Ah! ¡Hediondo! ¡Pestilente! ¡Nauseabundo! ¡Infecto! ¡Sobaco de loca! ¡Abres la boca y huele! Es igual, el mismo olor que los baños del estadio. ¡Tu cabeza! Son como las medias de Cuquín Flores. Tu cabeza es un olor espantoso. Piruta, no nos jorobes más. Coge tu carcosa humanidad y anda a bañarte. Déjanos. Mira, tú ni nadie me va a decir a mí lo que yo tengo que hacer porque esta es mi casa. ¿Qué? Yo soy el único dueño de esta casa y hago lo que me da la gana cuando me da la chagana. ¿Me entiendes? Así que no me voy a bañar y no me voy a bañar nunca y se acabó. ¿Cosa? ¿Qué cosa has dicho, cerdo marrano inmundo? ¿Qué has dicho? Ah, encima me insultas. Sí, te insulto, cerdo marrano inmundo. Ahí está. ¿Me lo vuelves a decir? Pero te lo digo así, cerdo marrano inmundo. Ay, ya. Ahora sí se fregaron. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Ahora sí que no me voy a bañar nunca. Nunca, se lo juro. ¡Por esta que no me baño! ¡No me baño hasta que la selección vaya al Mundial! ¡O sea, nunca! ¡Se acabó! ¡Perú! ¡Perú! ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? ¡El Chusco no se va a bañar nunca más! ¡Es una tragedia de características pedorras! ¡Dios mío! ¡Esto va a estar más pestilente que los secretos del Zing! ¡Hola! ¿Cómo están hoy? ¿Cómo han subido las papas? ¿No sabes? ¡Ay, me encontré con la señora Matilda! ¡Wendy! ¡Wendy, tú eres nuestra salvación! ¡Sí! ¡Ay, qué bueno! ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Tu esposo maldito ha dicho que no se va a bañar nunca. ¿Cómo? Así dice siempre, todos los días dice. Yo le digo, Machín, hoy día te vas a bañar, por favor. No, estoy con gripe. Machín, por favor, hoy día te vas a bañar. No, el agua está cara. Machín, por favor, te vas a bañar. No, hace frío. Así dice todos los días, pero después se baña. Pasa un, dos meses, pero al final se baña. Ah, es una bromita que nos está haciendo. Una broma. Claro, eso no es trágico, eso no es trágico. ¿Sabes qué hubiera sido? Una tragedia horrible. ¿Sabes qué hubiera sido? Si hubiera dicho, por... ¡Esta que no me baño! ¡Eso, tragedia! Pero eso no dijo, ¿no? ¿Dijo? ¡Ay, me salió Urzuelo! ¡No, mentira! ¡Es el señor Honguito! Que le he puesto acá para que no apeste tan feo mi Machín. Concéntrense bien, señores Hongo. Por favor, hagan su trabajo bien, ¿ah? ¿Eh? Y esto vamos a echar... Para que no apeste. ¡Abre tu nariz! Bueno, que su señoría mata pirula. Que quería su señoría mata pirula. Que quería su señoría mata pirula. Buenos días, buenos días. ¡Buenos días! ¡Wendy! ¿Por qué no hay nadie? ¿Ah? No hay público. ¿Qué pasó? No, Machín, lo que pasa es que nadie quiere entrar al estudio porque apesta horrible. Toda esta área del canal, toda la área, está en cuarentena. No dejan a nadie pasar. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ah, por eso no ha venido nadie? Sí, pues. Mala suerte, porque si ustedes se lo pierden, se van a perder mi acto especialísimo. Justo traigo un número especial, mira. Ay, mira. No. A ver, chicas. ¡Atención! ¡Adentro! ¡Afuera! ¡Adentro! ¡Afuera! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Soy un asesino! ¡Ay, qué pena! ¡Se murieron! Con lo que me ha costado entrenarlas. No importa, ya vendrán otras. ¡Buenos días, señor! ¡Oh, qué rico! Machín, por favor, hace más de 2 semanas que prometiste no bañarte nunca más. O sea que ya va... ¿Cuándo va? ¿Ya va un mes con 12
dicho que no. Tengo que cumplir mi promesa. Y un hombre de palabra como yo, la cumple. ¡Dale! ¡Ajo! ¡Arta! ¿Qué esperas que no abres? ¿Ah? Ay, Machín, es que es la policía. ¿La policía? ¿La policía? ¡Chorrea, chorrea, Wendy! ¡Chorrea! ¡El tamalazo! ¡Guarda el tamalazo! ¡No, Wendy, dile que no soy yo! ¡Que es mi hermano! ¡Que es mi hermano que vive en Miami! ¡No, que me he mudado, que me he muerto! ¡Dile a la policía! ¡Se Machín va a llevar todo! ¡Guarda todo! ¡Las licuadoras, todo se van a llevar! Sí, Machín, escúchame una cosa. ¿Ah? No, lo que pasa es que piensan que hay un muerto en la casa. Ay, entonces no estés sacando la cara por la ventana, mamita. ¡Ay, qué pesados! ¿Cuántas veces van a tocar a esa hora que le estoy diciendo que no hay muerto en la casa? ¡Oye, policía! ¡No hay ningún muerto en la casa! ¡Es mi esposo que no se ha bañado! ¡Ay, qué pesado! ¿Sabes quién estaba afuera? La doctora Blanca Nelida Colán estaba afuera. Machín, la fiscal de la nación ha venido a verificar si hay un muerto en la casa. ¡Pues báñate, por favor! ¡Nunca! ¡Ay! ¿Qué puede? ¡He dicho que no! Tengo que cumplir... No me estés echando esa... ¡Mierda, porque me tienes hasta acá! ¡Tengo que cumplir mi promesa! ¡Basta con eso! ¡No! ¡Ah, me voy a despostillar, maldita! ¡Tengo que cumplir mi promesa! He dicho que no me voy a bañar nunca y no me voy a bañar nunca. Además, tanta cosa... ¿Y que oliera tan feo? ¿Qué? ¡Machín, pues! ¡Nada! ¡Adiós! ¡Ay, Machín! ¡Por favor, por favor, por favor, por favor! Ya. ¡Dios mío, Cherro! ¡Machín! ¡Oye! ¡Salgan, gallinazos! ¡Acá no hay ningún muerto! ¡Es él! ¡Machín! ¡Te están persiguiendo los gallinazos! ¡El chacal se va a comer tu pie, Machín! ¡Báñate! ¡Bye! ¡La tuya! ¡Ay, qué pesado, pues! ¿Cómo hago para que se olvide ese juramento idiota que ha hecho? ¡Ya sé! Tengo que ir al lugar donde está la cura para todo. A la botica del Perú, a la farmacia del mundo. ¡Ay, Iquitos! Claro, pues, porque tú has visto que tienen rompecalzón, tienen tumba hembra. Tienen que tener un rompejuramento, un tumba promesa o algo así, ¿no es cierto? Uy, pero mejor me voy antes que esto se ponga peor. ¡Allá voy, Iquitos! ¡Oh, Dios! ¡Uf! Es una pestilencia horrible. Qué desgracia que en esta teleserie Machín no tiene una madre. ¿Qué? Porque las mamás siempre hacen bañar a los hijos, siempre. Ay, ¿a que sí? Uf. ¡Eso es! ¡Sí! ¡Claro que sí! Escúchame una cosa. Tú tienes una vieja y tu vieja tiene que venir acá. No. Sí. No. Un momentito. Yo no voy a meter a este set a esa vieja que es mi vieja. ¡Ni hablar! No, Tony, ¿tú no te acuerdas cómo Machín se portaba cuando estaba doña Antonieta aquí? ¿No? ¡Videíto! Ven por acá, Machincito. Mira, te vas arriba, te escuchas. Entras a tu cuarto, vas al baño, cierras bien la puerta. Haces tu pilita, te lavas los dientecitos y bajas que te voy a invitar un helado. Oh, ya. Vaya. ¿Te acordaste? Sí, me acuerdo muy bien. ¿Pero tú no te acuerdas lo que ella me obligó a hacer a mí? ¡Videíto! ¡Beso! 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 ¡Beso, carajo! ¡Beso! ¡Beso! ¡Todo beso! ¡Beso! ¡Beso! ¡Ay, me muero! ¡Lo quiero ver! ¡Ay, qué lindo! ¡Digo yo! ¿O qué crees? ¿Que me gustó chapar contigo? ¡Tienes una lengua de ese tamaño, oye! Lo que pasa es que tu boca es muy grande, y eso es lo que pasa. Además, ¿sabes qué? Se me quedó encajada tu plancha acá. ¡Ay, bueno, pues y unos pellejos asquerosos! ¡Ay, sí! ¡Basta! ¡No, y tú apestas la boca! ¡Pero orina! ¡Esto pura orina! ¡Basta! ¿No saben que doña Antonieta es nuestra única solución? ¿Ah? ¿O quieren pasarse toda la vida oliendo al pezuñento de Machín? ¿Eso prefieren? Oh, no. Molleja Fofa tiene razón. Sí. Además, le dicen la verdad nomás. No es facilísimo. ¡Claro! Además, ¿sabes qué? Le dicen que no se van a casar y nada más. Claro, viene, mira, doña Antonieta viene, baña Machín y se va. ¡Listo! ¡Claro! Mira, está bien, pero apenas viene la vieja, que es tu vieja, le decimos la verdad. ¿Ah? Por supuesto que sí, yo se lo voy a decir. Bueno, pues, llamamos a doña Antonieta. No, un ratito,
que no es tan fácil asumir que esa vieja va a venir acá, ¿ok? Déjenme tomar unas manzanillas, unos urbadanes y ustedes vayan peinándose, porque si no los va a jalonear de las mechas. Extraordinario. Después de unos comerciales, ¿eh? Llega esa vieja, que es mi vieja. ¿Mamá? ¿Mamita? Ahí está. Dile que no nos vamos a casar, pero que venga para que vaya Machín y se vaya con las mismas. No, mami, no. Nosotros te llamamos por algo importante. Sí. Mamá. Se cortó. Uy. Lo sentimos. Su servicio ha sido restringido por falta de pago. La telefónica, pero hasta en la Ouija se meten. No dejan ni paz ni a los fantasmas. Dios santo, ¿te das cuenta? ¡Hijo mío! Acá estoy, idiota. Ven acá. Acá estoy. Ven, abraza a tu madre que no tengo todo el día. Ven, hijo mío, mi retoño, el hijo de mis entretelas. ¡Ay! Ya está más gordita. Has estado tomando tu cuáquer, ¿verdad? Ay, qué bueno. Ahora arrímate que quiero saludar a mi nuera. Nuerita. Saluda a tu suegra. A la una, a la dos y a las... ¡Ay, qué linda! ¡Ay, la nuerita rubiecita Villamaría! Mi ganico, la nuera. Ay, tú también has estado tomando levadura, ¿no? Desde chiquita le gusta el panetón a este. Lo que pasa es que ella corre tabla en San Bartolo. Silencio. ¿Y cómo están mis hijos? Me imagino que me están llamando porque hoy es el día de la boda, ¿verdad? No, mami, no. Mejor, porque ¿sabes qué cosa? Esas bodas apuradas dan mucho que hablar. Sí. Agárrame un rato mi cartera, que ya vi que tu cocina está mugrosa. Agarra bien, no robes nada. ¡Ay, qué lindo! ¿Y tú? Espero que no estés dando a luz dentro de 6 meses, porque te reviento a ti y a tu hijo, ya sabes. ¡Qué mugre! Porque sabes cómo es la familia. Ni bien llegue el parto, empiezan el conteo. ¡Ay, cuántos meses van! Te comienzan a mirar. Son horribles los familiares. Ven acá. Ven acá un ratito. Y tú quédate acá. Pero suelta la cartera, pues, chicos, desde chiquito. Toda la vida agarrando mis carteras, mis tacos. Me tienes harta. Ven acá. Déjame decirte una cosa. Espero que tu vestido no sea corte imperio, ese corte imperio así. ¿Por qué? Porque eres enana y gorda, te queda horrible. ¿Y sabes qué? Además es de lo más sospechoso. Sospechosísimo. ¡Ay, sí, doña Antonieta! Lo que usted mande y diga. Pero la verdad es que nosotras... No, sin empujar. Ya, queremos pedirle un pequeño favor. ¡Ay, claro! Ya sé qué es lo que quieren. Ustedes lo que quieren es que yo llame al padre vice para la boda. Porque el padre vice es el único que sale en mi revista Cosas. Hoy es el más chic de los padres. Una vez lo vi en un desfile. ¡Oh, qué tal padre, el padre vice! ¡Oh, Dios mío! ¡Sácame esta cámara que me acaloro! No, mamá, no. Cuidado, sí, por favor, es porcelana. Sí, no. ¿Sabes qué pasa? No. Ya sé. No me vengan a dar sin sabores en este momento, por favor. No me vengan a dar sin sabores, que yo ya estoy con los crespos hechos. Si no, mira. Los crespos hechos para la boda. Y además he comprado un regalo. Y cuando yo compro un regalo, tiene que haber boda de todas maneras. Acá está. El regalo para la nuera. Y espero que te guste, ¿ah? Por lo menos una sonrisa, porque ¿sabes qué cosa? En este regalo me he tirado toda la pensión del pelele de tu padre. ¿A quién habrá salido? Acá está. Sí. Un regalo. El regalo. Un regalo para mí, sí, Johnny. Sí. Un regalo para mí. Un regalo para mí. Un regalo para mí. Ay, así. Un regalo. No, mamá. ¿Sabes qué pasa? ¿Qué pasa? Déjame explicarte. ¿Qué ¿no? cosa está pasando? No, que lo que... ¡Un regalo para mí! Keka y yo... Keka y tú, ¿qué? ¡Un regalo! ¿Qué y tú? ¿Qué no, cosa? Ven acá. No me digas que te has peleado con el panetón, con la chica esa, digo. No te puedes haber peleado porque ¿sabes qué cosa? Pedradas hago que te amistes.
Caracho, porque ¿sabes qué cosa? Yo ya le conté a todas mis amigas que mi único hijo se casa. Para que dejen de estar hablando. Así que se me casan de todas maneras. Por supuesto, doña Antonieta. Todo lo que usted mande y diga. Pero, ¿me puede dar ese regalo? Pero te casas. Y me caso con su hijo, por favor, llévate a mi hijo de una vez. ¡Ay, el regalo! Ya está bien. Un regalo para mí. Un regalo para mí. ¿Tú tienes regalo? No, yo tengo el regalo. Mira, es para mí. ¿Lo abro? ¿Puedo abrir el regalo? ¿Lo abro? Sí. Ay, claro, pues aquí tienes toda la plata. ¿Qué nervios me sale? Si la pinche se me sale por el regalo, porque... ¡Ay! ¿Cómo hacer feliz a tu nueva suegra? ¡Ay, ay, ay! ¡Oye, tía! ¡Oye, tía! ¡Oye, tía! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, cuñá? ¿Ah? ¿Qué te pasa? ¿Cómo vas a traer esa porquería de regalo a mí? ¿A quién le estás gritando? ¿A quién estás gritando? ¿Al regalo? No. ¿Al regalo? ¿A usted? No. ¡Al chancho! ¡Al chancho! Ah, ya. Muy bien. Cuidado nomás, ¿a qué se dice? ¿Qué se dice? A la una, a las dos y a las tres. Gracias, mamá Antonieta, gracias por vivir. Nunca cambie. Ya, muy bien. Qué bueno, entonces, creo que ha llegado el momento de despedirme. Ya que la boda no es hoy, me voy. ¿Ya qué? Ya. Ah. ¿Y no van a despedirse de la mamá que se va? ¡Qué horror! Acá el chico y acá la chica. Inmediatamente, a la una, a las dos, despidiéndose de la mamá Antonieta. Muy bien. Ya me voy. Pero antes de irme, quiero ver un beso. No. Quiero ver un beso. Mamá, pues, quiero ver un beso. No, mamá. Beso, 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 carajo, beso. Beso. Beso, beso, beso. Rápido, que no tengo todo el día. Beso, yo quiero ver esto de cerca. No, Dios mío, ¿qué es ese olor a berrinche? ¿Ah? Hay un olor a berrinche. ¿Sopla? Mamá. No, que sople, mamá. Porque este chico desde chiquito... Ay, no, mamá, me pica la pasta de dientes. Mamá, lávame tú. Así me tenía. Hasta ahora no te lavas los dientes, ¿no? Ya sopla. Sopla. Ya. No, mamá. ¿Qué has estado chupando? ¿Dónde lo has llevado este? ¿Ah? ¿Ah? Al Shorma, al gitano, al gitano, va. Sí, huele a gitano. Cuidado con mi hijo, ¿ah? No. Ya, yo nomás digo. Ya. Escúchame una cosa, ahora sopla tú, porque hay un olor a vinagrillo acá que no me... Ah, a ver. Bu, bu, bu. ¿Qué te has metido en la boca? ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado con esta! Con sí. Razón huele a berrinche. Pues. Le dicen la tragasables, mamá. La tragasables le dicen. Yo nomás hago bromas acá. Ya, escúchame una cosa. ¿Qué has hecho? ¿Te has talqueado el estuche peluche? ¿Sí? Entonces no entiendo. ¿Qué cosa huele acá, por favor? Sí, mamá. ¿Dónde está la Natters? ¡Mamá, mamá Antonieta! ¡Ay, machincito! ¡Arriba, panetón, que voy a saludar! ¿No ves? ¡Ven acá! ¡Hola! ¿Qué tal? Dios mío, se me caen las perlas. Arrímate. ¿Qué pasa? Machincito, ¿por qué no te has bañado? ¿Qué es? Mamá Antonieta, es que... ¿Es que qué? Es que... No. ¿Es que qué? ¿Qué cosa? Es que no me quiero bañar. Ah, ¿no te quieres bañar? Bueno, no. Yo te ordeno que vayas y te bañes en este instante. Lo que pasa, mamá, es que... Mamá Antonieta, lo que pasa es que yo... No, suelta mis vestiduras, por favor, con tu mano grasosa. No me puedo bañar porque he hecho una promesa que no me voy a bañar nunca. ¿Has hecho una promesa? Sí. Bueno, como dice Guajaja, mi quechú. ¿Sabes qué cosa? En este instante vas a prometerle a mamá Antonieta así. Yo prometo que de ahora en adelante siempre me he de bañar. Promete. Es que no... No. Promete. Estoy esperando, promete. Ya, yo, mamá Antonieta... No, yo no, mamá Antonieta. ¿Ya? Yo, Machín Alberto, prometo que a partir de este instante me voy a bañar todos los días. Oye, ¿en qué colegio has estado tú? ¡Párate derecho! ¡Ah, jura como hombre! Levante esa mano carcosa y promete bien. Fuerte. Yo, Machín Alberto, prometo que a partir de este día me voy a bañar todos los días. ¡Bien! Dios mío. Mis perlas en acá. Está bien. ¿Sabes qué cosa? Entonces, ¿qué esperas? ¿Qué espero qué? ¡Muévete a bañarse! ¡Vamos! ¡Subiendo! A la una, a las dos
Arriba. Ay, Dios mío, no digo. Acá hace falta una madre. Lo voy a lavar. Acá está todo listo. La bencina, el pulitón para lavarle acá detrás de las orejas, el alcohol con el algodoncito para limpiarle el cuello. Ay, qué asco este chico. ¿Y ustedes? ¿Qué están haciendo acá? No tienen nada que hacer. Vayan poniéndole fecha a esa boda. Hagan la lista de mis invitados. Caracho, par de inútiles. Buena junta se han hecho estos. ¡Bofe! ¡Doña Bofe! ¡Eso es lo que eres! ¡El que lo dice lo es! ¡No! ¡Momento! 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 ¡Basta, caramba! No podemos estar peleándonos. Hay cosas más importantes que hacer. ¿Y? ¿Ya le dijeron al camión de tu... perdón, a tu mamá? Justamente cuando yo le iba a decir, la vieja sacó un regalo, acá Otto Kun se volvió loca, hija, sí, nos vamos a casar hoy, nos vamos a casar con la papadaza y las patas de cerdo. Ay, sí, nos vamos a casar. Así no fue, además yo no soy la que tengo la papada, hija. No. ¿Ya? Así no tú fue. Tú eres una papada, tú eres una papada. ¿Qué pasa, Gonzalete? Es que me encantan los regalos y me emocioné, pero ¿sabes cuál fue el regalo? Un libro estupidísimo, porque claro, la vieja debe ser igual tacaña que su hijo. Encima, sí, pues. Entonces ahora, por su culpa, mi vieja, que es mi vieja, no va a hacer que nos casemos. Ya está, se fregó. ¡Chuta! ¿Una boda? ¿Un casamiento? ¿Un matrimonio? ¡Sí! Muchachos, muchachos, ¿sabes qué? Voy a traerme mi sotana casamentera y vengo. ¡Una boda excelente! Lo único que faltaba, una lombriz alcahuetera. ¡Ay, muñeco, por favor, tranquilízate! La cosa es que logramos el objetivo. ¿Eh? El búnker de tu vieja, perdón, no, la señora, no, doña Antonita, debe estar bañando a Machín. Y eso es lo importante. Eso es cierto, Manolo Rojas, eso es cierto. Ahora, solo nos queda esperar. ¡Ay, qué barbaridad! ¡Qué asco! ¡Mira cómo he quedado! ¡Mira! ¡Hoy la tina ha quedado atorada con una nata negra, espesa, asquerosa! ¡Pero no importa porque Machincito ya está listo! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Machín, baja! ¡Qué da vergüenza! ¡Oye! ¡Baja, estoy diciendo! ¡Que bajes a la una, que bajes a las dos, que bajes a las tres! ¡Ay! ¡Oh! ¡Está lindo! Pero ven acá, muchacho, ven, estás regio. Mírenlo, por favor, en sus casas. Miren qué gran trabajo he hecho. Podemos irnos a bailar un día de estos. ¡Ay! ¡Ay, qué lindo estás! Bueno, ya cumplí mi misión en esta casa y me voy. Ustedes vayan poniendo fecha, por favor. No me van a esperar tanto. Me voy. Chao, queridos. ¡Osu! 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 ¡Osu, Mari! ¡Osu! 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 ¡Uy! ¡Uy! ¡Papi Ricky! ¡Uy! ¡Uy! ¡Oye! ¡Suelta, suelta, ya! ¡Ay! ¡Estás fastidiando! ¡Machín! ¿Eres tú? ¡No! ¡El chino Yufra! ¡Ya no me estás fastidiando, ah! ¡Le voy a decir a mamá Antonieta! ¡No, no, no! ¡Mamá Antonieta! ¡Mamá Antonieta! ¡No, mamá Antonieta se ha ido! Ay, déjame decirte, que ha hecho un trabajo extraordinario. ¡Huele riquísimo, Machín! ¿Quién, yo? ¡Sí, tú! ¡Hasta estás churro! Ay, por supuesto que sí. ¿Quién iba a decir que debajo de ese hombre casposo, asqueroso y con la frente brillante había un hombre apolíneo? ¿Sí? ¿Tú crees? Por supuesto, estoy segura. ¿Eh? Te apuesto que todas las peruanas piensan lo mismo. ¿Sí? ¿Eh? Pregúntales. ¿Verdad? ¿Ves? Oh.
me voy a dar una vuelta a ver si es cierto. ¡Oh, eso! ¡Oh! ¡Eso! Ya vengo. Bola. ¡Oh! ¡Ay, sí! Eso es, camina el pasito así. Papito rico, rico. ¡Huele este! ¡Ay, eso! ¡A su madre! ¡Hasta el año lo he puesto! ¡Qué rico, papito! ¡Adiós, hijito! ¡Que te vaya bien! ¡Cuidado que te comen! ¡Qué rico! ¡Ay! ¿Dónde dejé mi cartera? ¡Ay, acá está! ¡Ay, mi carterita! Espero que no me hayan robado nada porque eso tiene unas caras de choro. ¡Papito! ¡Qué rico camina, papito! ¡Así, así, agacha! ¡Eso, eso, machín! ¡Churrito, me caso contigo, papito! ¿Has visto? ¿Has visto la nuera Cajibana? ¡Ay, Dios mío, pero qué perruca esta chica! ¡Ah, no! Esto no se queda así. Nadie le va a arruinar la boda a doña Antonieta. ¡Nadie va a atrasar a mi retoño! Además, ya repartí los pases, ya llamé al padre Linares, me muero, la gente habla, hay que detenerla. Así que, ¿sabes qué cosa? ¡Esa boda se hace! ¡Quieran o no quieran! Estoy solucionando mis traumas. ¡Hijo mío! ¡Hijo mío! Mamá, ¿qué haces acá? Mamita linda, ¿cómo estás? ¿Qué haces por acá? ¿Qué te trae por acá? ¡Qué linda! Ya, cállate. ¿Sabes qué cosa? Vengo a decirte que te tienes que casar inmediatamente con esa chica. Te tienes que casar inmediatamente. Mañana mismo será la boda. ¿Casarme inmediatamente? Casarte inmediatamente. Ya sabes lo que dice la gente. Soltero maduro, maricón seguro. Así es. La gente habla, hay que detenerla, hijo mío. Mañana mismo te casas y esa chica la amarras a la pata de tu cama como sea. Ya después que te saque la vuelta, a mí qué me importa, yo ya me fui. No, mamá. Yo soy joven, o sea, tengo toda la vida por delante. Oye, dime una cosa, ¿quién sabe más de la vida, tú o la mamá? La mamá. Ya, la mamá es la que sabe más de la vida. Yo he venido solamente a informarte que mañana es tu matrimonio. Mañana será, y tu opinión me tiene muy sin cuidado, me importa un pepino. Mañana te casas. Así es, mañana te casas y ahora hazme el favor de descansar muy bien para que mañana rindas en tu luna de miel. Que no quiero que nadie hable de mí. Mamá. Y sabes que hazme un favor, en la luna de miel apagas bien la luz, porque si la queca esa te ve calato, seguro sale corriendo y se divorcia. No quiero matrimonios en mi familia. Ay, es horrible la historia de este chico. Ven para contarte. ¿Sabes qué cosa? Este chico, nació, estaba en el hospital esperando a mi bebé lindo, precioso, y me traen una cosa viscosa. ¿Qué es esto? ¿La placenta? Ay, no, enfermera, llévese la placenta de acá, por favor, tráigame a mi hijo. Suéltame. Es su hijo. Bueno, como te quiero, te tuve que llevar a la casa, ¿no es cierto? Entonces lo llevé a la casa. Y llego y miro, no tiene manos. Dije, por favor, auxilio. Doctor, las manos de mi hijo se han olvidado. Me dice, no, así es. Ay, Dios mío, como te quiero mucho, te conservé en la casa. Le tejí unas manitas a crochet, unas manitas lindas le hice. Siempre temo que se desteje un día de eso, que se enganche en algo. Por eso que tú no comes tuna. No lo dejo comer tuna, no se vaya a enganchar y me quedo con el hijo así mal. Mamá, por favor. Ay, cállate, porque sigo contando, que cuando llegué a la casa dije, ¿qué hago con esto? ¿Lo pongo en la cuna o lo tiro al plato del perro? ¿Qué es esto? ¿Por qué me tocó a mí esta cosa? Bueno, hijo, tú sabes que te quiero, ¿no? Me voy a hacer los preparativos de tu boda. No olvides que te amo, tu madre te idolatra. Adiós. ¿Y ahora quién podrá defenderme de esta vieja que es mi vieja? Manitos de crochet. ¿Hay algún psicólogo en la sala? ¡Dame! ¡Ya tengo el tumpán promesa para darle a Machín! ¡Ya se va a acabar el programa! ¡Me voy como un cuate! Gracias, mamá Antonieta. ¿Tu vieja qué? Que mi vieja dice que la boda será mañana. Está mal y el platanazo. Oye, cuerpo de vieja. ¿Qué quieres? Escúchame una cosa, ven acá. Yo no pienso casarme contigo, pero ni muerta, mira. Yo tampoco, balón de gas. Yo tampoco. Prefiero casarme con una vaca Holstein, así tendría leche el resto del año. No contigo, que estás toda seca. ¡Ay, Dios como mío! Un dátil. ¿Qué vamos a hacer, muñeco? Tienes que decirle la verdad a tu madre. Muñeca, yo no, muñeca, por favor.
Muñeca, tú dile. ¿Qué cosa? Tú dile a ella. Por favor. ¿Cosa? Por favorcito. Oye. No, muñeca, tú. Muñeca, tú te atreves. ¿No? Tú has sido metal. Tú te pepeabas con pelo madueño. No, claro, no, en la Helden, ¿te acuerdas? No, te han sacado de la comisaría. Yuli Natter se ha sacado de la comisaría 2 veces. Le pegaste a una mujer en la feria. Ay, claro. Le pegaste a un chico en el talking, de verdad. Escúchame una cosa. ¿Qué? Escúchame, ese es mi pasado. Ese es mi pasado. Sí, ¿no? ¿Ya? Sí. ¿Ok? Ya. Es tu vieja y tú arriesgas tu vida, no yo. Muñeca, entonces, ¿quién le va a decir? Los Winters. ¿Quién le van a decir? Sí. Un momentito, una cosa. ¿Y si mejor no le dicen nada y cosa que hay una boda? Esa boda como la que tu mamá quiere, esa boda así toda guachafona, con la tortaza, con el... Esa boda con perlas. ¡Ah! ¡Casi! ¡Ay! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Claro! Esa es la salvación. Purita, tú nos casas, ¿no? Exacto, ahí está. Exacto. Sí, ahí está. Sí, sí. Ahí está, escobite vieja, qué lindo, sí. O sea, ¿ustedes quieren que... de verdad que... Que yo mi primera, boda. Pero sí, sí, tengo, yo sí, sí. ¿De verdad? ¿De verdad? No capta. No entiende la iguana. No entiende. ¿De verdad? No. De mentira. Claro. O sea, curita, tú nos casas, te vistes todo de cura, todo cantan, los violines, se gasta un montón de plata, todas esas cosas. ¿Ya? Nosotros fingimos que estamos enamoradísimos, como todas las parejas. ¿Ya? ¿Ok? La vieja se queda feliz y contenta, se larga y todos a bailar, a tonear y de vacaciones. Okay, ¿qué cosa? ¿Una boda falsa? Yo no voy a hacer ninguna. ¿Una boda falsa? ¿Mentirte? ¡Caramba, maldita sea! Yo no voy a hacer ninguna falsa porque, ¿sabes qué? Eso es pecado hacer una boda falsa. ¿Mentirte? A mí no me van a hacer una boda falsa. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa me vas a decir ahorita? ¿Qué cosa? A ver, habla. ¡Ah! ¡Se salir en la televisión hoy! No me importa si salgo en la televisión. Total, ya estoy en pantalón. Ok. Curita, ¿entonces sabes qué cosa? Yo llamo a Magali ahorita y le digo dónde te vi el sábado pasado, ahí en la Plaza San Martín. ¿Ese cine que hay? Claro, viendo Bárbara, ¿cómo se llama? Bárbara la Siete Bocas. Bárbara la Siete Bocas, viendo esa cara. No, la tomamos ahorita. ¡Ney! ¡Ney! No. ¡Ney! No, retírate. No, pero sí, hacemos. Claro, total. Yo hago todo por salir en cosas. De repente salimos en cosas, bonito. ¿Y sabes qué? Le hago la competencia al padre Vicente. ¡Eso es! ¡Bien! ¡Aquí estoy! Ya está todo listo. Toma tu vestido, 50 yardas de tela. Espero que te entre. Toma tú las invitaciones, repártelas rápido para que lleguen los regalos a tiempo. Y tú ven acá conmigo, muchacho, miércoles. Ahora en la tarde tienes una cita para ir a probarte el anillo. Con esos deditos que tienes, no se te vaya a chorrear a medio de la ceremonia y me muero. ¡Ay, qué linda! Vengan acá. ¿Qué se dice? ¡Gracias! ¿Gracias qué? Gracias, mamá. Mamá, Antonieta, mamá, preciosa reina. Linda, como ya, huele. Ya. Suélteme. Guarden sus amores para su luna de miel. A mí no me fastidien. Sí. Ay, mañana será la boda de mi retoño. Ay, qué lindo mi cachetón, mi bebé. Ay, qué lindo. Mamita, qué lindo. Mamita, está... complejo de Edipo que tiene este. ¿Hasta cuándo? No, mamá. Nosotros, Kika y yo, estamos re felices, mamita. ¿Sí, no, mo? Sí, 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 yo te amo, eres un tesoro, mamá. Tú también, qué linda, sí, mi jamoncito. Sí, mi chichanchito de Interbank. Sí, guarden sus calenturas para la luna de miel, por favor. A mí no me fastidien. Escúchenme una cosa. Ven acá tu chiquito pelo largo. Escúchenme algo. Mañana los quiero ver a los 3 acá bien peinaditos a las 5 en punto. Porque a las 6 de la tarde llega el padre Linares. ¿El padre Linares? Sí, lo que pasa es que el padre Vice está un poco ocupado, ustedes ya saben cómo es. Así que los casará el padre Linares, porque tiene que ser o el padre Vice o el padre Linares, porque si no me da un ataque, nadie más los puede casar. Me enfermo horrible. ¿El padre Linares? Ay, debe ser los nervios de la boda. Ay, ese tío ya se hizo la pinche. Siempre, churretita, siempre volviendo del carro de la movilidad. Es de los nervios. Ay, la boda de mi hijo. Ay, qué lindo. ¿Cómo
¿Cómo le hago? Su gatita, su michifus. Mira, qué belleza. Debería tener una peluquería. ¿Qué hago acá? ¡Ay, qué lindo! Está guapísimo. No lo puedes negar. Ay, tu mamá debe ser feliz contigo, la Chabelita, sonrisota, ¿no? Qué suerte que tienen algunas. En cambio, otras como yo con el adefesio, dijo que me ha tocado. Menos mal que hoy día se casa y se acaban mis problemas. Ay, qué lindo. ¿Te bañaste hoy, papito? Sí, sí, mamá Antonieta. 4 veces. Estoy cumpliendo mi promesa. Qué gusto. Ya me ensucié otra vez. Caramba, me voy a bañar. Ay, machincito, pero apúrate, ¿ah? ¡Ay, qué dulzura de muchacho! ¡Tan, tan, tarán! ¡Tan, tan, tarán! ¡Ay, qué... ¡Ay! ¡Los bocaditos, carajo! ¡Me olvidé los bocaditos! ¡Me muero! Me tengo que ir corriendo a traerlos porque ya sabes cómo es la familia. Ni bien se sientan, empiezan a chequear los bocaditos. No quiero que nada arruine el matrimonio de mi retoño. Me voy a traer los bocaditos y tú anda peinándote porque antes de la ceremonia te voy a revisar. Y ay, de ti que no se has peinado. Te agarro a cachetadas. ¡Chao! ¿Por qué arruinaron mi boda? ¿Quién es ese padre Linares? Con tanto zapatón en el mundo, me tocó casarme con esta porquería. Mamá, ¿por qué no te pasas por el water y revientas? Ay, larva, ¿me haces la taba a ponerme el horrible terno de cuervo? Sí. Sí, por favor, vayan, vayan. Es de mala suerte ver a la novia antes de la boda. ¿Por qué han arruinado mi vida de muñeca de esta manera? ¡Ay, qué cansancio! ¡Listo! Mira, mira cómo ha hecho la poción. El tumba promesas. Y ahora viene Machín. Se lo toma, se baña y listo. Vuelve toda la normalidad. ¿Y dónde estará? ¡Chicos! ¡Keki! ¡Keki! ¡Keki, ya vine! ¡Keki, ya solucioné todo! ¡Ven, apláudeme! ¡Soy Santa Wendy! ¡Ven! ¡Wendy! ¿Ya se arregló todo? ¡Ven! ¡Ay, Keki! ¿No sabes lo que he hecho? ¿No sabes lo que he hecho? Apláudame todo, porque ¿sabes qué hice? ¿Qué cosa? Me fui caminando por la selva entre las anacondas y las malditas boas y compré esto, el tumba promesa, Keki. ¿Sabes para qué es? ¿Para qué? Es una pócima especial que hace que la gente se olvide de sus promesas, de sus juramentos, de todas las idioteces que dice quiero ser, esto lo voy a hacer, se olvide. Entonces, ¿sabes qué voy a hacer? Ya. Dime una cosa. ¿Dónde está la pócima? Le pusiste un vaso encima de la mesa, entonces ahora... ¡Oh! Machín, se lo toma, se olvida de su juramento ese que hizo que no se iba a bañar, se baña y todos felices. ¿Y la Keki? ¡Johnny! ¡Johnny González, que aparezcan! ¿Qué? ¿Ya llegó la hora de la debacle personal? No, muñeco, no. Mira esto. Lo trajo Wendy y es nuestra salvación. ¿Qué es eso, muñeca? A ver. ¿Cómo que qué es eso? Que no es chupeta, no es chupeta. ¿Cómo que qué es? Es un tumba promesas. ¡Un tumba promesas! Muñeca, pero eso es una botella vacía, no hay nada adentro. El líquido está puesto en algún vaso por ahí, no sé, búscalo. ¡Ahí está! ¡Así está! Muñeco, escúchame. ¿Qué es esto? Esta es nuestra salvación. Tú tomas esto y te olvidas de la promesa. Te olvidas de cualquier cosa. Se lo damos a tu vieja y se olvida de todo este asunto de la boda. ¡Extraordinario! ¡Eso sí! ¡Sí, bien! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué horror! ¿Cómo me han jaloneado esa vieja de la esquina del pan, ah? ¡Qué horror! Para conseguir los bocaditos ha sido terrible. Y no los toquen porque no hay muchos. Y tiene que alcanzar para los invitados. No quiero que me rajen de la boda de mi hijo después. ¡Ay, sí, doña Antonieta! ¡Pero yo estoy con un hambre feroz, espantoso! ¡Suelta eso! ¿Te gusta andar metiendo la mano, no? Tú no escuches, hijito. Eso no es para ti. Agarra mi cartera. Mamita, debes estar bien cansadita, ¿no? ¿Qué has dicho? Párate. Párate derechito acá a mi costado. ¿Qué has dicho? ¿Qué? ¿Derecho qué?
Que debes estar cansadita, ¿no? Y no voy a estar cansada. ¿No sabes lo que es organizar una boda? ¿Ah? ¿Sabes cuánto he tenido que pagar para conseguir invitados para tu matrimonio? ¿Ah? No tienes una idea. Mamá. Siéntate, que estás despeinado. Pásame el peine, chica. No, estoy peinado, mamá. No, no estás peinado. Vamos a batirte un poco porque si no vas a dar vergüenza. Mamá, no. Bátalo, sí, bátalo. ¿Y tú qué haces ahí? ¿Que no te vas a poner tu vestido? ¡Vaya a ponerse el vestido! ¿Qué quieres, que te lo ponga yo? ¿O qué quieres, que te lo ponga Machín? ¿O qué quieres, que te lo saque? Ay, no escuches tu hijito esas cosas. No escuches. Ay, doña Antonieta, me doy cuenta que usted está muy cansada y sofocada. Es por eso que le traigo este juguito de arándano para que se lo tome. ¡Ay, un fresco! No le habrás puesto mucho azúcar, ¿no? No. Está a punto. Tómelo. Ya, tómelo. Sí, tómelo. Ahí. Ay, ay. ¿Y Antonita? Bueno. ¿Sí? Sigamos. Como les estaba diciendo... Ay, ¿qué les estaba diciendo? ¿Qué era lo que les estaba diciendo? Yo estaba hablando algo. Sí, a mami. Sí, que... Yo tenía que hacer algo. ¿Qué hago acá? No, ya te estabas yendo, mami. Sí, claro. Sí, que no, se estaba yendo. Se estaba yendo. Ya te estabas yendo ahorita. Sí, yo me estaba yendo, pero ¿a dónde? ¿A dónde? ¿A dónde me estaba yendo? A un shower. ¡A un shower! Tenías un shower. Tenía un shower, sí. ¡Ay, los bocaditos del shower! ¡Me muero! ¿Dónde? Es en la Villa Militar. ¡Ay, Dios mío! ¡En la Villa Militar! ¡Claro! ¡Claro! El shower de Paquita Rivera. Ya me acordé en ese instante. Me tengo que ir corriendo porque es en la Villa Militar. Si no llego con los bocados, me fusilan. ¡Eso! Oh, y después la gente se pone a hablar y yo no quiero que la gente hable. Hay que detenerlos. Entonces me voy yendo. Chao, hijito. Me voy. Y ya sabes, peínense, lávense bien, porque si no se portan bien, regreso. Adiós. ¡Uf! Se fue. ¡Se fue la vieja! Se fue la vieja. ¡Salud! ¡Oh! ¡El tumbapromesas! ¡No! Báñate, por favor, báñate. No. Sí, por favor. Una jabonadita, aunque sea, por favor, sí. He dicho que no. No, por favor, ten misericordia y piedad de nosotros. Apiádate de nosotros, báñate, por favor. Por Dios, el Perú te lo pide, por favor. Una bañadita. He dicho que no. Nosotros. No. Ya, basta. ¿Quieren que me bañe? Sí. Quédense quietitos. ¡Chicas! ¡Al ataque! Paso que tenemos que llegar. Saca tu quinta, mete cuarta para arrancar. Esquiva el chico y a la...